Monseñor, ¿usted me puede explicar qué es el Adviento? El Adviento es un tiempo para preparar la venida del Señor. No solamente la venida de la Navidad, sino también la venida definitiva. Eso que enseña la Iglesia lo enseña basado en que cada uno de nosotros sepa claramente que el Señor, el Hijo Eterno de Dios, se encarnó y se hizo hombre, nació en Belén y que ese regalo es el más grande del mundo. Pero además para que pensemos en que no solo esta venida, sino también la que Él prometió al final de los tiempos son importantes para nuestra existencia cristiana. Así que la preparación consiste en cambiar, en mejorar nuestra vida y en hacernos semejantes a Él. A ustedes que nos siguen en estos programas en los que con un elemento de catequesis vamos profundizando los misterios de nuestra fe, quisiera comentarles que el Adviento, como su nombre lo indica, es el tiempo de la venida del Señor, el tiempo en el que se prepara su llegada, pero en el que se siente también que Él está llegando. Y esto que ahora explicamos con un poco más de cuidado y un poco más de pausa, es lo que tenemos que creer. Primero, que nuestro Señor Jesucristo ya se encarnó, ya se hizo hombre, que nació de la Santísima Virgen María, que en su honor se cuenta el tiempo. Nosotros vivimos en el año 2023 después de Cristo, que muchas cosas en el mundo fueron tocadas por su llegada y que ciertamente toda la humanidad ha recibido un beneficio. Por eso es importantísimo celebrar la fiesta de la Navidad. Pero si ustedes son atentos al tiempo litúrgico, al tiempo que la Iglesia acompaña con lecturas y oraciones especiales, verán que la Iglesia también nos dispone para la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor es un misterio que nosotros asumimos entre los misterios de la revelación porque Él mismo lo quiere, Él lo anunció. Leyendo el Evangelio es claro que Él quiere que nosotros estemos preparados para recibirlo, no en la humildad de su primera venida, sino en una majestad que ahora no conocemos, que podemos ciertamente imaginar, pero la majestad que queda revelada sobre todo en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando Él aparece como un pastor que es juez, un pastor que con amor, con misericordia, de todas maneras toma decisiones, porque unos cumplen lo que Él ordenó y encargó, pero otros no. Y pone a su derecha entonces los que cumplieron y les dice nada menos que esto: vengan ustedes benditos de mi Padre, porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, y las demás obras de misericordia que ustedes conocen. Pero a los de la izquierda les va a decir algo semejante: simplemente váyanse, aléjense de mí eternamente, porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer, y tuve sed y estuve desnudo y ustedes no me atendieron. Y al final, el Señor descubre que es que en los pobres y los pequeños, Él también estaba, y podíamos hacerle a Él todo el beneficio del mundo en aquellos que sufrían. No importa que el que sufra sea usted, sea yo, siempre que alguien hace un acto de verdadera misericordia con el otro, con el que está en cualquier tipo de sufrimiento, en ese acto de misericordia se acerca al Señor y el Señor lo recibe como en persona. El juez de la segunda venida no es para nada un juez aterrador, es el mismo Señor Jesucristo que conocemos. Lo aterrador es la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de la indiferencia en que nos podemos meter los seres humanos y por lo tanto esta incapacidad de dar pasos adelante. Por eso, mientras oímos esta reflexión, en vez de estar diciendo ¡ay, me toca comenzar! No, hay que comenzar. Y comenzar se trataría simplemente de decir: Señor, yo te amo, y porque te amo, desde este momento voy a tratar de mirar a
todos los que me rodean como tratando de descubrirte a ti en todos ellos. No importa quién sea, no importa que sea un miembro de mi familia que en un momento se me acerca, no importa que sea un empleado, no importa que sea mi empleador, no importa quién sea, voy a tratar de descubrirte a ti, de descubrir tu rostro en esa persona. Es verdad que de pronto esa persona me ha hecho enojar recientemente y sin embargo ahí estás tú y te voy a hacer todo el bien que yo pueda en todos los que me rodean. La segunda venida del Señor, de hecho, es una de las verdades de la fe, la proclamamos en el credo también, esperamos su venida como juez universal. Y cuando nosotros, llenos de esperanza, nos acercamos a ese momento, cada día es un paso más cerca, entonces también pensamos en, ¿y a mí qué me toca hacer? En el Evangelio hay muchos ejemplos de cómo agradar al Señor y se trata de ponernos serios, porque el Señor, así como vino una vez, vendrá también, vendrá con gloria, es decir, vendrá con todo lo que Él es, con todo lo que el mundo no conoció en su primera venida y que ahora va a conocer, pero para aclarar las cosas, para poner los puntos sobre las íes, para hacer que nosotros demos el último paso. Muchas personas lo dan, como quizá nos corresponda a nosotros también, el último paso, dar ese último paso antes del final de los tiempos. No quiere eso decir que la muerte sea el final de los tiempos solo para mí, no. Quiere decir que lo que ocurrirá en el juicio final, en el momento de la segunda venida del Señor, de todas maneras, según nos enseña la Santa Madre Iglesia, también será para nosotros en el momento de nuestra muerte. Hay un tiempo, perdonen si lo llamamos de esta manera, hay un transcurso de tiempo entre el momento de nuestra muerte y el momento del juicio final. Y eso es lo que nosotros pedimos para nuestros seres difuntos, que sea feliz ese espacio. Pero al final, en esa segunda venida de la que estamos hablando, es el Señor mismo el que pondrá un punto definitivo a la historia y hará que todo reciba su gloria. La mayor parte de los seres, seguramente, como lo esperamos, la glorificación con Él en el misterio de la Trinidad, de pronto, algunos, de pronto muchos, no sabemos, nadie lo sabe, lejos de estas posibilidades. Pero atención, que si nos fijamos muy bien, hay una tercera venida, que ya no es objeto de fe, digamos, la Navidad nos sirve para celebrar, para festejar la encarnación y el nacimiento del Señor, pero también nos sirve para esperar la venida definitiva de Cristo y, sin embargo, nos recuerda que todos los días de nuestra vida, es Adviento, todos los días de nuestra vida Jesús viene a nuestro encuentro, Jesús sale a nuestro paso y viene, por ejemplo, primero que todo, por supuesto, en la Eucaristía. Jesús viene a nosotros y viene a nuestro encuentro con su verdadero cuerpo, su cuerpo de resucitado, siempre que celebramos la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a su encuentro, descubrimos que Él ya nos estaba esperando, era Él el que venía a nuestro encuentro. Por eso, en la Eucaristía anticipamos la segunda venida del Señor y glorificamos, celebramos la primera venida, aunque sea fuera del Adviento. Pero siempre hay esa tercera venida del Señor de la que tenemos que estar muy cuidadosos y muy atentos porque de pronto nos la perdemos. Cuando se predica la palabra de Dios, siempre que nosotros recibimos de nuestros pastores, de aquellos que nos enseñan en el nombre de Cristo y con su autoridad, de aquellos que nos enseñan en el Espíritu porque así lo pide la Santa Iglesia, es Jesús mismo el que nos educa, es Jesús mismo el que moldea nuestros corazones para que nuestra fe dé las dimensiones que Él quiere que le demos. En fin, hay una tercera venida que es ese encuentro personal con el Señor que se hace en la Eucaristía y los demás sacramentos, en la palabra que se predica y nos educa y también en la caridad de la que ya hablamos. Es a Jesús al que encontramos personalmente
cuando encontramos a alguien sufriente. Y es esa venida también que se entiende en la oración de todos los días como un encuentro personal. De tal forma que el Adviento también nos educa para la vida de todos los días, para vivir en esta espera saludable, sabiendo que ya tenemos una parte de lo que esperamos. Vivir bien el Adviento significa también buscar los sacramentos de la conversión, es decir, primero que todo, la confesión. Que no nos coja la Navidad sin habernos confesado, que no llegue el final del año sin que estemos reconciliados con Dios. Así que mucho ánimo y mucho cuidado con eso, porque de eso se trata, no solo de decir cosas, de advertir que nos vamos a convertir un poquito, sino de hacerlo realmente. Por lo tanto, hay que pasar, definitivamente hay que pasar por la confesión, si no necesitamos, porque no hay pecados graves, gracias a Dios, pero de todas maneras para prepararnos para la Navidad y para el año que viene. Y también las obras de misericordia. Si el juicio final va a tener por examen de conciencia las obras de misericordia, como resultado de este encuentro que estamos teniendo en este momento, hagámonos el propósito de aficionarnos cada vez más a hacer obras de misericordia de todo tipo, corporales y espirituales, acompañar a los que están solos, visitar a los enfermos, consolar a los tristes, cosas que hacen tanta falta en el mundo moderno. Creo que la obra de misericordia, quizá más urgente y necesaria en nuestro medio, es dar trabajo al que no lo tiene, de tal manera que si usted tiene medios suficientes, ponga al servicio de los demás los medios de los que dispone y dé trabajo al que no tiene. Y a todos nos corresponde ser creativos en las obras de caridad, de tal forma que todo el mundo viva un poquito mejor, precisamente porque ahora es Adviento y viene la Navidad. Que Dios los bendiga y los conserve en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.